Debes tomar la fuerza de tu entorno. Puede ser tu escape o puede ser tu trampa. Padre, ¿estás bien? Bien. El guerrero. No siempre podré protegerte, hijo mío. Mereces tu lugar en el mundo. ¿Por eso lo hacemos? Un día seré tan fuerte que iré a Imuna. Cuando mi padre tenía tu edad, Imuna descendió a nuestro mundo. Todo estaba envuelto en su brillante luz. Creyeron que nos brindarían una paz eterna. Pero cuando acabó el eclipse, solo había oscuridad. Lo hacemos porque vivimos en oscuridad y peleamos para seguir con vida. Nunca debemos dejar de pelear. Olvida a Emiuna, hijo mío. El Dominion es todo lo que tenemos. No dejaré que te lleven. Padre. Esta espada perteneció al gran rey Araya. Libera a tu alma del mal. ¿Por qué?
¿Dónde está el jefe? Murió. Su hija. Es su princesa. Es mi último sacrificio al emperador. Esa espada es sagrada. La hemos protegido por generaciones. Creemos que proviene de la misma fuente de vida. Ya es tarde para ti, amigo mío. Entrégamela. Y tendré el honor de cargar tu cadáver cuando vuelva a casa. Y te sepultaré junto a tu padre. ¿Y si no? Dejaré que te pudras justo donde estás parado. Reiken.
El mundo de guerra ha dado a luz a un gran guerrero. Sus enemigos caerán por la espada, no por el hombre. Guerrero, yo soy el rey Araya. No debiste venir aquí. Mi nombre es Aizel. Creo que estás aquí por una razón. Ven. Quédate. Sera no quería hacerte daño. Solo quería conocer tu alma. ¿Quién es Sera? Es la princesa. ¿Princesa? Estás a salvo. No matamos. Esto es Emiune. Los de tu tipo no son bienvenidos aquí. Él es la profecía. No hablo contigo. El rey Araya habló de este día. El día que nuestro reino finalmente será restaurado. El día en que un héroe de guerra nos será enviado desde lo profundo de la oscuridad. He esperado toda una vida por ello. Deberías dejar este lugar y nunca volver. ¿Aizel? ¡Enséñame a combatirlos! ¡Yo soy ellos! Ya no. Su poder es mentira. El mío es verdad. Hay un animal en nosotros. El velo lo ciega. Nos lleva a un lugar donde el alma
Nuestra esencia puede ser revelada. Lo que vemos con nuestros ojos no es más que una ilusión. Esta es tuya. Si crees la mentira del frío, será una larga noche. Discípulos del rey Araya. El emperador lo considera una amenaza para el dominio. Los caballeros jaguar protegen a la princesa. ¿Por qué a la princesa? Tú primero. Estás lejos. Ahora mátame. ¿Qué? ¡Mátame! ¡Levántate! Mátame, o yo te mataré. ¿Creen que vencerán al Dominion? Van a devorarlos. Acepten que su reino está acabado. Fuerza de tu entorno. Puede ser tu escape. O ser tu trampa. Conviértela en tu arma antes que tu enemigo. Cuando ataquen, espéralos. Absorbe su poder. Vuélvelo en su contra. Mátalos con su debilidad. Debes ser fuerte. Sé más veloz. Ha ha ha!
Hazel. Hazel. Vinieron a disfrutar el sabor de la sangre, incluso si es la suya. Hazel siempre soñó con conquistar pueblos y restaurar el reino. Cree que por eso estás aquí. ¿Tú por qué estás aquí? Para proteger a tu pueblo. El dominio no nos encontrará. Yo lo hice. Solo has conocido la guerra. Un ser enfrentándose al yo del otro. Este es el mundo del hombre. Y para ti es real. Muy pronto será real para tu gente. Hazel sabe que no habrá guerra sin que yo la declare. Y se equivoca contigo. Has sido elegido para algo superior a la guerra. Tienes el poder de abrir los ojos de todas las naciones para que finalmente vean que nuestro imperio nunca cayó. ¿Por eso me salvaste? ¿Salvarte? Agonizaba cerca del agua. Me sanaste. Quien lo haya hecho, no fui yo. Thank you.
Casi es hora de la guerra. Nos entrenaste bien. Tienes mi gratitud. Es hora de que te vayas. Si me voy, llevaré a tu princesa conmigo. Jamás fue nuestra princesa. ¿Por qué a la princesa? El rey Araya creyó recibir una profecía. Una profecía que le instruía a sumergirse en las aguas vivas al momento del eclipse. Al hacer eso, él sería ungido para unir a todos los hombres en paz eterna. El rey Araya viajó con sus hombres a las aguas vivas al momento del eclipse. Al entrar en las aguas, su discípulo más querido lo asesinó. Su hermano. Cuando acabó el eclipse, Araya yacía muerto en el fondo de las aguas. Su hermano, que lideró la rebelión, inauguró una nueva era de guerra despiadada. Ese discípulo fue nuestro emperador. Es verdad. La princesa es la única descendiente del linaje Araya. Si Emiuna regresa, debemos traerla a las aguas vivientes antes del eclipse. ¿Qué es eso? El mundo del hombre. El mundo que nos dio a luz a ti y a mí. Y este es el mundo de las almas. Donde nuestra tribu siempre ha dormido. No olvides por quién lo hacemos. Llegó la hora. Sé por qué estás aquí. Tengo una mejor oferta. La princesa. Tenías razón, Aizel. Ahora me queda claro que este guerrero fue elegido. Cedo todo mi mandato a ti. ¿Entregas nuestro destino a un guerrero del Dominion? ¡Nunca serás uno de nosotros, Hera! ¡Soy quien tiene el valor de pelear por nuestro pueblo! ¡Soy heredero legítimo al trono! Y aún así me eligieron. ¡No esperaremos más para que nuestro reino nos sea devuelto desde el cielo! ¡Mañana dejaré este lugar!
y declararé la guerra al Dominion y a todas las naciones. Un reino edificado sobre el mal nunca será el reino de tus padres. Tampoco un reino sepultado por él. Aizel, no tienes que ir. Sí. Padre. Encontré este lugar cuando era niña. De repente, estaba en el fondo de este mismo lago. Cuando volví a la superficie, Aizel y los otros estaban esperándome. Me dijo que el rey Araya me eligió para regresar el cielo a la tierra. Cuando yo era niño, secuestraron a la hija del emperador. Juró que destruiría cada nación hasta que ella regresara. Después mató a sus caballeros jaguar por no protegerla. Mi padre era un caballero jaguar. Aquellos que llevan a casa la semilla de una nación son liberados. ¿La semilla de una nación? Una princesa. Cuando era joven, luché por limpiar el nombre de mi padre. Pero con el tiempo, luché por cada alma que quiere libertad. ¿Qué quiere tu alma ahora? Olvidar todo esto. Si tu corazón olvidara la oscuridad, no serías capaz de protegernos. Sin eso, no me habrías encontrado. Debimos regresar hace días. Estrellas se mueven. Estamos bajando en círculos.
Este lugar no conocía la muerte. Él tenía razón. Se avecina la guerra. Quiero pelear en tu ejército. Eres joven, Mikai. También lo fui. ¿Extrañas a tu padre? Volverás a verlo. Estará esperándote. En el reflejo de la mirada muerta de tu enemigo. Posición de defensa. De nuevo. Concéntrate. Una vez más, arriba. Concéntrate. Si el enemigo siente tu presencia antes de estar a una distancia razonable, es muy tarde. Tomará ventaja o te matará primero. ¿Estás herido? No. Hay que irnos. Tenía razón. Esto es inútil. Bien, empuja. Eso.
Mikai. ¿Qué haces aquí? No debiste seguirme. ¿Qué haces aquí? Pelearé junto al verdadero príncipe. Huye. Desobedeciste mi orden. Vamos. Nos atacó un batallón del Dominion. Mataron a su padre. Y nos capturaron a los tres para sacrificarnos al emperador. Una tribu enemiga los emboscó a su regreso. Nos liberamos. Y los matamos a todos. Mi sueño de reconstruir nuestro imperio finalmente se hace realidad. Y no dejaré de matar hasta que así sea. Una vez me dijiste que tu poder es la verdad. Y nada cambió. No, todo ha cambiado. Esta tierra, todo esto, es nuestro por derecho. Será la tierra de nuestros hijos. La tomaré con mis propias manos, mi propia sangre. Arriba, Nikai. Nos vamos. Tal vez ya es hora de volver a casa. Puedo defender a mi gente del Dominion. Puedo proteger a nuestra princesa. Dijiste que jamás fue tu princesa. Yo la haré mi princesa. Esta ya no es tu casa. Ellos ya no son tu pueblo. Y ella jamás será tu princesa. Como dije, nada cambió. Él lidera una conquista. Absorbe tribus enteras contra todo pronóstico. Sus enemigos caerán por una espada, no por hombres. Es lo que mencionaste cuando tenías el velo. Significa que Aizel está destinado a ser príncipe de este mundo. No!
¿Por qué sigues aquí? Aquí sepultamos a mi padre. No lo dejaré. A un gran guerrero. Estará agradecido por las aflicciones que ha soportado, por el mal que conoció. ¿Será? ¡Será! No. Oh.
Serás un gran guerrero, hijo mío. Sin importar que nacieras en la oscuridad, morirás en un mundo de luz. Pues serás quien lleve la espada de Orión al corazón del dominio. Prepárate. Serás un guerrero, hijo mío. Prepárate. Regresaré por ti, en este mundo o el otro. Padre, tengo miedo. El miedo es mentira. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en tu puesto? Voy a volver. Reconstruyes nuestra nación, Nikai. Mataste a mi padre. No tuve elección. Él trató de detenerte porque él vio lo que yo no podía ver. Que eres malo y también tu nación. Nikai. Regresaré. ¿A dónde? Al hogar que nunca debí abandonar. Demasiado tarde, Nikai. Se han ido. Es solo cuestión de tiempo para que el dominio los encuentre.
por favor. Mi hermano pequeño. Dime que lo salvaron. Por favor. Años abriéndonos camino a través de la muerte solo para terminar el viaje en desgracia, igual que tu padre. Esperaste toda tu vida para sentir la mano del emperador sobre tu cabeza y que te otorgara libertad, pero ambos sabemos que la libertad no es lo que estás buscando. Somos guerreros. Dominion es libertad. ¡Esto es libertad! Esto no es libertad. Ahí está el fuego. Lo vi por primera vez cuando drenaron el cuello de tu padre frente a ti. Y lo vi cada día con cada rey que arrastraste por la tierra hacia su fatal destino. ¿Y cómo un niño se acerca lo suficiente al emperador para vengar a su padre? El sacrificio de una princesa. ¿Realmente crees que dejaré que te acerques al emperador? Dijo que tú vendrías por ella. Pero lo que no entiendo es por qué no la trajiste tú. Ella me mostró algo más grande. Pues lo lamento, amigo mío. El emperador tomó su alma anoche. Huye, guerrero, mientras aún puedas. Vive en paz. Huir no me dará paz, Raiken. ¿Y qué quieres? Venganza.
Un esclavo de guerra del emperador libera al Dominion para perseguir su libertad. Vas a sufrir una ejecución pública, una pelea a muerte y el miedo en tus ojos cuando respires tu último aliento será tu arrepentimiento. El miedo es mentira. ¿Y tu reino? Igual. Thank you.
Cera. Libéralo. Libéralo y regresaré a ti. No, Cera. No lo hagas. No lo hagas. Con todo mi corazón y toda mi alma reinaré esta tierra como tu princesa. Cera, no. No lo hagas. Acepto. Lo dejaré vivir. ¡Cera! No, acaba con él. Ellos te alejaron de mí, mi única semilla. Nunca dejé de buscarte. Año tras año, nación tras nación, princesa tras princesa. Yo jamás me detuve.
padre, fui yo quien decidió irse. Y fui yo quien decidió regresar. Me di cuenta de que no había nada que temer. Porque incluso en la oscuridad hay luz. Padre, no regresé para unirme a tu mundo. Regresé para destruirlo. La espada es sagrada. Proviene de la misma fuente de vida. Vamos, acércate. Traje el reino de nuestros padres a este mundo, Sera. En lugar de ser aniquilado por el Dominion, aproveché su fortaleza. Hice lo que era necesario. Esta fue la profecía, Sera. Nuestro destino es gobernar juntos. Y esta noche seré tu príncipe. Eres príncipe de este mundo, Aizel. Pero jamás serás mi príncipe. Sus enemigos caerán por la espada, no por el hombre. Thank you.
El Guerrero.